Gracias, aquí estamos en el sector muy cercano a Mirador El Valle, también muy cerca de Painter sobre carretera Interamericana Sur. Aquí en estas imágenes de nuestro compañero Andrei Solano vemos por dónde bajó un vehículo en un precipicio de aproximadamente 100 metros. Aquí están las imágenes, ni siquiera se ve el vehículo desde este punto donde nos encontramos aquí en este sector que les contábamos. Randall Martínez era el conductor de ese vehículo. Aquí estamos viendo las imágenes ya cuando don Randall venía saliendo de este precipicio tras el trabajo arduo de los miembros de la Cruz Roja y también el caso del cuerpo de bomberos que actuaron en esta emergencia. El primero en llegar fue don Otón Solís, el político miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien fue el primero quien vio todo en ese momento cuando el vehículo se sale de la vía y fue el primero en llegar a este punto. Vamos a escuchar las palabras de don Otón Solís, quien estuvo muy presente, vivió muy de cerca esta emergencia. Él venía para arriba y yo para abajo, mi esposa manejando, y casi nos da donde él venía haciendo así. Y vimos, mi hija que venía en el segundo, vio que se había volcado para allá. Entonces yo me vine en carrera, porque a mí un día esto me pasó algo y uno se auxilia. Y me fui abajo y aquí vimos el pito, entonces significa que el hombre estaba vivo, pero se podía haber incendiado el carro. Entonces yo bajé en carrera y llegué, estuve unos minutos con él a solas y le hablé, estaba bien, le dije que no se moviera mucho, venía solo y ya nos tranquilizamos hasta que llegó más gente. Es un milagro, estos son más de 100 metros así verticales, vea cómo estoy yo. Yo bajé resbalado porque había que llegar porque se estaba incendiando el carro. Y el hombre vio, este hombre fue el que estaba aquí arriba y yo iba ahí y dice, pitó. Él se percató que era en el carro, eso significaba que estaba vivo. Entonces digo yo, ¿y si se está incendiando? Entonces por eso fue que llegamos y aquí la gente, los vecinos llegaron. Pero es un milagro, solo yendo ahí abajo se da uno cuenta cómo ese carro debe haber dado 7 vueltas, 8 vueltas. Y ahí estaba el hombre sentado hablando y me reconoció de una vez, increíble, muy inteligente. Sí, señor, un milagro de Dios, hay que agradecerles. Él venía rezando la coronilla. Nos vamos a acercar hacia este sector de la carretera. Aquí está la unidad de la Cruz Roja, también la presencia de los amigos de El Tránsito y don Randall Martínez, que está allá en el fondo recibiendo la atención correspondiente tras este accidente que es prácticamente un milagro, como bien él lo apuntaba. Aquí estamos viendo, él se encuentra bastante bien de salud. Nos imaginamos que el susto muy grande, pero bastante bien de salud, que afortunadamente en esta situación que se presentó hace algunos minutos aquí en el Valle del General. Muy, muy positivo el rescate. Él se encuentra bastante bien de salud. Y esto es lo más importante tras esta situación que se dio, repetimos, aquí muy cerca de Mirador El Valle en la carretera Interamericana Sur, cuando un vehículo se va a un precipicio de aproximadamente 100 metros. Con el permiso correspondiente, nada más a don Randall. Don Randall, estamos en este momento para TV Sur. Unas palabras, porque dicen que hoy lo que se vive aquí es un milagro. Sí, definitivamente, esto es un milagro. Derrapé en la carretera en una curva y me fue un guindo de casi 100 metros, según me dicen. No he podido, el carro quedó en el fondo, pero sí es un milagro. Darle gracias mucho a Dios y a mi virgencita. Decirles que venía orando en ese momento, escuchando la coronilla de la Divina Misericordia, y nunca perdí el conocimiento. Agradecerle a las personas que se hicieron presentes. Agradecerle a don Otón Solís, que fue el primero que bajó. Cuando me di cuenta lo reconocí y llegó a ayudarme definitivamente. Y bueno, solo Dios y a todas esas personas, a los cruzrojistas, a los bomberos que dieron presente muy rápido. Y decirles, y miren que estoy bien, lo que estoy es golpeado de pecho, estoy golpeado un poquito la cara, pero definitivamente sí se vio un milagro. Dios es muy grande, recuerden que Él resucitó y sí está vivo. No es un tema histórico y hoy lo estoy reconociendo yo por lo que sucedió. Eso era haberme matado, pero bendito Dios, como les digo, mi padre está muy bien y les agradezco. Ahora sí estoy un poquito molesto, pero gracias por preocuparse un poquito. Y a la gente que me apoyó, todos los lugareños aquí, y de veras a los cruzrojistas y a los bomberos. Eso los pague.
Gracias. Don Randall Martínez. Don Randall Martínez, quien en este momento va a ser trasladado hasta el Hospital Escalante Pradilla para una revisión obviamente un poco más profunda de la situación. Vamos a escuchar también a David Chacón de la Cruz Roja, que nos dio unas declaraciones en torno a lo que fue este rescate. Sí, sí, gracias a Dios. La verdad que es bastante complicado, como 100 metros de guindo, ¿verdad? Y gracias a Dios lo encontramos consciente, estable, ¿verdad? Lo cual nos permite poderlo sacar caminando, ¿verdad? Pero la verdad que sí es un milagro, porque es la profundidad es bastante. Cuénteme un poquito el proceso de rescate, ¿cómo fue, David? Sí, no, básicamente se hizo una valoración, ¿verdad? Del paciente, el cual nos indica que él está bien, ¿verdad? Tiene movilidad de las extremidades inferiores, superiores. Entonces, logramos con los vaquianos salir por un camino que nos permite poder salir caminando con él, ¿verdad? Porque si no, la extracción sí hubiera sido un poco más complicada. Gracias a los vaquianos que conocen el lugar y nos permiten poder salir con él hasta donde está la unidad. Don Franklin, esta es la información desde este punto de la carretera Interamericana Sur, un vehículo que se va en un precipicio de aproximadamente 100 metros, un paciente que es trasladado al hospital en una muy buena condición de salud por dicha tras esta situación de emergencia. Vuelvo con usted al set principal. Gracias.